y el juguete de la semana, porque efectivamente, Javier, también tenemos juguete de la semana, pero en este momento estamos en nuestra serie de juguetes de la semana domésticos. Entonces, los estamos invitando a que sean juguetes de juguetes o cosas que tú tienes en tu casa y que busques una forma de utilizarlas eróticamente. El fin de semana, ustedes no están para saberlo ni yo para que se los cuente, pero fui a una tienda de maquillajes, ¿no? Y entonces, ya sabes, con la típica costumbre que ya, pues bueno, es que uno hace lo que aprende, ¿no? Entonces, de repente empiezo a estar jugando con las brochas de maquillaje como usualmente hago y me acordé que no les hemos platicado de los juguetes, de cómo puedes utilizar brochas de maquillaje para erotizar a tu pareja. Y eso es un artículo que todas las mujeres tenemos. Entonces, el juguete de la semana es brochas de maquillaje. Y aquí la tarea será la siguiente: explorar todas las áreas del cuerpo que no te has dado la oportunidad de tocar y que muy posiblemente no alcances, porque estas brochas te van a dar la posibilidad de tener alcance diferente, pero sobre todo una textura distinta, ¿no? Entonces, bueno, date vuelo con este proceso de decorar con sensaciones el cuerpo de tu pareja, recorriendo aquellos espacios. Y también cada una de estas brochas pudieras añadir diferentes texturas, ya sea desde si están pues totalmente limpias o si puedes utilizar algunos otros elementos que te puedan ayudar a recorrer el cuerpo enriqueciendo estas texturas, como pudiera ser un poco de alguna cosa que puedas embarrar, que puedas también disfrutar chupando, lamiendo, ¿no? Y que por supuesto puedan generar, hay un polvito muy delicioso que es como un talco que también tiene sabor. Entonces, la sensación del talco con el cuerpo, quizá pudieras no comprar este en particular, pero sí jugar un poquito con talco y con la sensación que el cuerpo puede recibir. Entonces, brochas de maquillaje, todas las mujeres las tenemos, pero ¿qué tal si ahora te das la oportunidad de recorrer el cuerpo pintándolo de colores y, por supuesto, poniéndose a tono para la acción? Ay, fantástico, parece muy entretenido. ¿Ahí quién se va a divertir más, él o ella? Pues fíjate que esta es una parte, yo creo que la típica discusión que tenemos de sadomasoquismo, ¿no? O sea, de quién se divierte más y el que hace las cosas, porque bueno, en ese momento por supuesto que tienes todo el cuerpo de tu pareja a tu disposición y entonces es tremendamente placentero saber que puedes hacer lo que se te antoje porque está a tu merced, pero también la otra parte que puede ser muy placentero, que es solamente soltarte y percibir y dejar que te hagan lo que la otra persona quiera y solamente exponerte a las sensaciones placenteras. Entonces, aquí la parte muy interesante es que entre los dos podrán hacer de esta experiencia algo mucho, muy placentero y aparte algo económico, porque bueno, insisto, las brochas, un poquito de talco y otras tantas cosas, todos los tenemos en casa, solo es cuestión de dedicar un espacio, de hacer una cita con tu pareja, de asegurarte que el tiempo y que no haya niños corriendo y lo que sea, ¿no? Pero que puedan dedicarles ese espacio para ustedes. Oye, las brochas gordas, esas de pintor, ¿no cuentan? ¿No las recomiendo? No, también, claro, por supuesto, porque esas están así como más duras, ¿no? Entonces están una sensación así como que raspan, claro. Aquí lo interesante es enriquecer entre más tipo de texturas, más sensaciones distintas para tu cuerpo. Yo sugeriría que al menos estén limpias, ¿no? O sea, y por favor, que no vuelan a tiner, porque no sé qué tanto se me apetezca esto. Pero nosotros no sabemos. Ay, bueno, pero es que la pintura huele tan rico. Pero bueno, ok. Ya es cuestión de gustos de cada quien, ¿no? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.